Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El sábado 12 de diciembre se conoce el fallecimiento de una persona por COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de una mujer de 76 años de edad. Con ella suman 304 las muertes causadas por la pandemia en el distrito. La tasa de recuperados llegó al 91.1% de pacientes que se curaron, luego de registrar 34 personas que sanaron de manera favorable de la enfermedad. 27 pacientes se encuentran en UCI y 11 más están hospitalizados. En el último reporte del Instituto Nacional de Salud se informa de 52 nuevos casos de personas contagiadas por el virus, 28 hombres y 24 mujeres respectivamente. En casa se recuperan 537 pacientes con casos positivos de COVID-19. Las autoridades recuerdan que en esta época de Navidad el virus sigue vigente y la invitación es a seguir aplicando las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención.